please. My Russian is better than my English. Señor Ramos, two police officers were killed during your daughter's abduction. I have a written order from Ministerio Público authorizing our participation ex officio. Para que lleguemos a mi casa, te voy a hacer una carne asada. Carne. Una amiga. De verdad te van a cocinar. Lo logramos. Hey, levántate. Órale. No te puedes quedar ahí tirado como un perro. Órale, vamos, levántate. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, idiota? ¿Quién es? Las circunstancias hicieron que muchos de los actores, los que son el Comando Tomate, sean norteños, ¿no? Yo conocí a Jesús Ochoa, sabía de su talento, me caía muy bien, teníamos como ciertos amigos, ya habíamos platicado, siempre hicimos un buen clic. Vietcong, noviembre 1969. Ni uno, ni dos, ni tres. Siete soldados me estaban rodeando. ¿Y cómo saliste de esto? Me torturaron toda la noche hasta que me dieron por muerto. I got all the time in the world. You don't, but I do. Relax, relax, buddy. I'm relaxed. You got 3 minutes, 59 seconds. I saw the opportunity, and I got lucky. Cada vez que tú te propones hacer feliz a alguien, mi mujer se empeña en hacerme infeliz a mí, que no tengo ni vela en este entierro. ¿Te parece eso justo? Pero esta vez va a ser diferente. Diferente, diferente. Sí, claro, cómo no. ¿Quién sabe? Es mi sobrino. Puta, pues ha de estar bien confundido como para decirte papá. Papá. You are pushing my leg? I wouldn't push your leg. A mí qué me importa, yo soy Zeus, soy inmortal y además si tanto se entera se pues bailen ellos ya. Pero no es lo mismo si nosotros lo sabes perfectamente bien. Aunque claro. Lo que pasa es que ya ni siquiera me merezco un baile. Ahí viene la misma cantaleta de siempre. Seguramente preferirías estar bailando con una ranfla. Eso es lo que todo el mundo piensa. Ya estarás contento. ¡Lo que piensan los demás! Uy. Uy. Uy.